El aumento del hielo marino que rodea la Antártida desde 1979 es una característica única del clima antártico desde 1905, según un nuevo estudio publicado en Nature Climate. La investigación, liderada por el Dr. Ryan Fogg, profesor de Geografía en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Ohio, es el primero en detallar la extensión del hielo marino que rodea todo el continente a lo largo de las cuatro estaciones durante el último siglo. El clima, especialmente los vientos y las temperaturas, contribuyen a los cambios en el hielo marino. Las estimaciones históricas previas del hielo marino antártico, antes de que comenzaran las mediciones satelitales alrededor de 1979, tenían limitaciones. La mayoría solo observaba las condiciones del hielo marino en un área pequeña o en una época específica del año. Pero el nuevo estudio amplía las mediciones confiables de las imágenes satelitales desde 1979 hasta principios del siglo XX utilizando datos meteorológicos históricos en lugares alejados del continente antártico. Este nuevo estudio casi ha triplicado la longitud de los datos observados sobre todo el continente, en lugar de solo una región específica, y proporciona una visión de todo el año en lugar de un promedio anual. A partir de los nuevos datos, la característica más impresionante es lo que Fogg llama un cambio de régimen, ya que se ven aumentos en el total del hielo marino en todas las estaciones. Los registros de núcleos de hielo confirman de manera similar los aspectos regionales de la disminución durante gran parte del siglo XX.